Miércoles 4 de noviembre del 2020, los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que ya está con nosotros. Estamos en vivo, estamos arrancando 3 minutitos antes por esto de, pues de que de repente falla el Face y que no falle. Y dijimos, bueno, por si las dudas, así que estamos arrancando un poquito. No somos puntuales, porque puntual sería las 12. Yo soy Bernardo Ponce, señoras y señores. Mi compañero, el señor Leo del Arte, ¿cómo estás, Lito? Muy bien, muy contento. Buenas tardes a todos, días todavía, porque no son las 12, pero bienvenidos a este su programa, Los Sobrevivientes de Survivors. Ok, ahora muchos de verdad han estado pendientes del país vecino, que qué ha pasado, que las votaciones... Nos afecta, queramos o no. Oye, ahí está, mira, hasta mi querido Marito despertó así como con la bandera de Estados Unidos. Te mandé por TikTok. No sé si vieron el TikTok que subió Biden. No. Se ve muy bien, ¿eh? Muy bien. O sea, yo no sabía que Biden tenía un tatuaje en la espalda. Un tatuaje enorme, ¿eh? Sí. O sea, por lo que se ve en el TikTok, sí, ahí está. Y trae acá su pin de la bandera de Estados Unidos. Y el tema de la hebilla del pantalón es la bandera de Estados Unidos. O sea, él como que se va vistiendo, ¿no? Y ya queda así, John Biden, ¿no? Y dice, ¡ay! Le quedó bien quien lleva sus redes sociales. Muy bien, muy buen TikTok. A ver si al rato lo encuentro, métanse a su TikTok, a su cuenta de TikTok, y ahí van a ver el video que ayer publicó. Y pues bueno, ayer todos así, ¿no? Yo también estaba así como el meme, mi querido Marito. Nunca he ido a Estados Unidos, pero... Sí, no, estaba nunca he ido a Estados Unidos, pero bien atento a las votaciones, ¿no? Así, híjole, no. Pues estamos atentos, mi querido, pero está bien cerrada, ¿sí? Fíjate, sí, en este momento, siendo las 12 del día, sí, de este miércoles 4 de noviembre, están pegaditos. Joe Biden va con 238 votos electorales. Recuerden que en Estados Unidos es muy complicado todo eso de los votos, ¿no? Es lo que no entiendo. En votos populares va ganando Biden. ¿A qué le llaman votos populares? Como aquí en México. ¿Cuántas personas votaron? 10 millones. Okay. De 10 millones... 6 millones votaron por ti, ese es el voto popular, o sea, el voto directo. Okay. Ese es. Pero está tan complicado acá esto del colegiado electoral, que un estado tiene un valor y otro estado tiene otro valor. Por eso la importancia en la que están ahorita revisando los estados. California es uno de los estados pesados, los ganó Biden. Nueva York igual los ganó Biden. Pero, por ejemplo, Florida, que Florida nos sigue llamando la atención, que no haya votado por Biden, ¿no? Las elecciones pasadas de hace 4 años prácticamente, Hillary y Trump, pasó lo mismo. Todos juraban que, pues, un estado latino, Florida, mayormente, pues, cubano, pero lo que platicamos, ¿te acuerdas con el actor Sebastián Ligarde? Que él mismo decía, él vive en Florida, y que él mismo decía, oye, pues es que yo no entiendo a la gente, ¿cómo puede ser posible que aquí los cubanos pues estén votando por el partido contrario al que les dio precisamente el acceso a esta ley de la que platicaba él, que tú con ser cubano y a la hora de pisar Florida te abraza el gobierno norteamericano y automáticamente pues ya tienes ahí por lo pronto el resguardo de poder vivir entre comillas legalmente en Florida por el simple hecho de ser cubano y después pues puedes tramitar hacer tu proceso para tener tu ciudadanía. Pero bueno, está votando por el partido contrario al que les dio esa oportunidad hace 70 años, mi querido señor del Arte, pero bueno, sin embargo, vuelve a repetir otra vez Florida. Esperaba que si Biden ganaba Florida, ya iba a ser así como arrasador, ¿no? Pero... Claro. Sin embargo, sigue el conteo. Ahorita, para ganar, recordemos que son 270 votos electorales, vuelvo a lo mismo, y Biden va con 238 y Donald Trump va con 213. Entonces están así. Wow. Mi querido Lito. Están codo a codo, ¿eh? Codo a codo, exactamente. Y y fíjate en lo que es, a ver si tengo aquí los votos populares, que es como votamos todo mundo, ¿no? Como votan todos los países, como votamos todos, inclusive nosotros en México, que repetía, un voto es una persona. Ese es el voto popular. En voto popular, Biden al momento lleva 70.065.000. 70 millones. Okay.
y Donald Trump lleva 67 millones. Está muy cerrado, o Va sea. ganando por 3 millones el señor Biden en voto popular. Entonces, ahorita falta por definir algunos estados ahí. Ya son muy poquitos estados, son seis estados. Seis Oye, estados pero a ver, de los 50 y ya, mi ajá. querido Lito. Ya Yo con eso quiero suficiente. también, Ah, escucha. yo quiero que me expliques algo. O sea, por ejemplo, aparte del voto popular, también está la Cámara de Representantes, que es una, y la Cámara del Senado, si no me equivoco. Y ahí también tienen que votar, ¿no? Ah, bueno, están votando por Senado, por Cámara. Y están votando por referéndums. Y ahorita te voy a decir cómo van. También va muy Yo aquí cerrado, ¿eh? sí, Mira, en yo aquí tengo algo. el resultado del Senado va, el Partido Demócrata lleva 45 puntos y el Republicano lleva 47. O sea, van igual súper pegaditos. Ahí todavía falta mucho, ¿no? Ahí faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faltan 15 estados, ¿no? Entonces todavía ese no está definido, pero al momento van igual muy, muy, muy pegados, ¿no? Y lo que es la Cámara, señor Del Arte, a ver si me sale aquí el resultado de la Cámara, ahorita voy a decir. Cámara de Representantes. La Cámara va igual, va muy pegado, el Partido Demócrata lleva 193 y el Republicano lleva 185. Está parejito, está. Y bueno, lo que habíamos comentado, que el señor Donald Trump pues está diciendo que lo que comentábamos antes de que iniciáramos esas transmisiones, no, si gana, no pasa nada, no dice nada, no se queja, pero si pierde, se va a quejar y ¿qué va a hacer, señor Delor? No, hombre, es que por lo que ayer dio unas declaraciones, por lo que ayer vi en las noticias, decía que iba a irse con la máxima autoridad porque iba a checar bien el tema de la votación porque para él había un fraude, ¿no? Entonces había un Sí. fraude electoral. Está Entonces él dijo que anticipando, se iba a ¿no? ir. Bueno, digo, Exacto, es a lo que te eso voy. digo, o sea, O sea, reclama ¿por si qué pierde, hace ¿no? eso? Reclama si pierde. ¿Qué Exactamente, digo? Si gana, exacto. no creo que vaya a reclamar, ¿o sí? No, jamás en la vida. Pero ahora, yo también lo notaría, o sea, desde mi perspectiva, yo veo a un hombre que está hasta con miedo de perder, ¿no? O sea, porque aún no se decide nada y no, 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 no. Antes de que pase, yo voy y voy a decir que fue un fraude. O sea, ¿qué le tienes miedo a perder? Pues están las votaciones ahí, ¿no? Sí me Claro. sorprendió, al igual que a ti y tal vez a muchas personas, de que el estado de California haya votado precisamente por Donald Trump. No, 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 no. California fue Biden. Sí. Ah, Biden fue Florida. California. Sí, yo decía Florida. Florida, Florida. Florida, Florida. Y pues bueno, la verdad es que sí estuvo como sorprendente. En realidad muchas cosas, muchas sorpresas, pero algo que sí hay que destacar de esta, pues de esta votación, de estas campañas, bueno, ya no es campaña, de esta votación tal cual presidencial, fue el tema de que está muy cerrado y algo que decían precisamente en las noticias era de que no importaba quién ganara, o sea, bueno, sí importa a Ajá. nivel general, pero iba a ser muy difícil, o sea, la misma carga de trabajo que iba a tener un presidente u otro, iba a ser la misma porque el pueblo también está muy polarizado, o sea, bueno, el pueblo estadounidense está muy polarizado, o sea, están casi 50-50, por decirlo así, y si gana Biden va a tener, pues, opositores, y si gana Trump, pues va a tener opositores, y estamos hablando casi de medio país, y media Cámara de Senado, y media Cámara de Representantes, entonces, va a ser un poco complicado este periodo presidencial para el que quede en la Casa Blanca, Claro. Pues vamos a ver qué ¿no? es lo que sucede. Pero bueno, nosotros estamos pendientes igual. Sí nos importa en México, por supuesto, pues somos los vecinos, somos el socio comercial número uno de los Estados Unidos, por supuesto, es recíproco, es nuestro socio más importante. Y no solamente comercialmente hablando, señor Del Arte, sino pues nuestras vidas están muy arraigadas. Hay muchísimos mexicanos viviendo en Estados Unidos. California prácticamente es mexicano. Entonces, pues claro que estamos muy entrelazados y todo lo que sucede allá nos impacta socialmente, económicamente, en todos los aspectos. Entonces, pues sí, sí es pues un tema que teníamos que tocar. Estamos pendientes, no nos metemos en temas políticos, somos apolíticos desde hace, por lo pronto lo que va de cuarentena, somos apolíticos, señor Del Arte, Sí, no, la verdad es y que sí. vamos a ver qué es lo que sucede, que gane el que tenga que ganar, ¿no?
Así es, que tenga que ganar, pues, el que fue elegido o el que, No entiendo el yo que va a eso. querer. Digo, entiendo un poco, como te decía, que cada estado tiene un valor y dependiendo del tamaño, entonces, No, yo tampoco pero yo entiendo no eso. lo siento, digo, no lo entiendo en el aspecto democrático, porque democrático para mí es voto popular. El voto popular en las elecciones pasadas las debió de haber ganado Hillary Clinton. Ganó Ajá, exacto. por 4 o 5 millones de votos, lo cual es pues un colchón suficiente para haber dicho, gané bien. Aquí en Claro. México así sucede y en muchísimas partes del mundo, y si mal no estoy, todo el mundo vota directo así el voto popular. En Estados Unidos es el único lugar en donde tienen este sistema tan, 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 tan raro que a mí no se me hace democrático, ¿no? Que le des un valor más a un estado dependiendo pues cuántas personas viven y todo esto. Entonces, esto hace que las elecciones pudieran, pues no ser legales. En mi punto de vista, no digo que no sean legales para la Constitución americana, te digo que no es legal porque ¿cómo puede ser posible que el que sí ganó por más votos pierda? ¿No? Claro, sí, Eso es lo exactamente. que yo no entiendo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, señor Dolarte, vamos a ver en los siguientes días y por supuesto aquí estaremos igual comentándolo porque yo sé que enterados estamos en todo el planeta, estamos enterados Todos. qué es lo que está sucediendo. Hoy toca Raquel Kaplan, ya está lista, ya está casi por entrar. Nada más antes de que entre Raquel, mi querido Leo, tú nos traes un tema importante, mi hermano. Esto de los niños que dicen, no entiendo también eso, ¿cómo puede ser posible que digan que los niños de ahora cada vez tienen menos coeficiente intelectual que los papás? Pues mira, por primera vez en la historia es lo que comenta un científico francés, también ya ha hecho varios estudios. Este es un neurocientífico francés que aparte de todo ha investigado las diferentes generaciones y él menciona que la generación actual de nativos digitales, así tal cual, nativos digitales, los que están naciendo en esta generación, pues están sufriendo un daño cognitivo sin precedentes. En sus habilidades e inteligencia a causa de las pantallas y utiliza el coeficiente intelectual para demostrarlo. Así es como él lo menciona. Él dice que estamos asistiendo al nacimiento de una fábrica de cretinos digitales, tal cual lo Okay. menciona así. Una generación de que por primera vez en la historia posee menos coeficiente intelectual que sus padres, como bien lo mencionaste al principio de esta nota. Tal es esta hipótesis del neurocientífico francés llamado Michel Desmoulins, una cosa así, este autor del bestseller llamado La fábrica de cretinos digitales, una explicación detallada que culpa al uso excesivo de las pantallas en los más jóvenes de las caídas en sus habilidades relacionadas con el lenguaje y también la concentración, memoria y por supuesto el contacto humano. O sea, estas tribus digitales o esta generación digital, la verdad, está afectando bastante a los jóvenes, ¿no? Cada vez están más aislados. Y no hablando del tema de la pandemia y no hablando del tema de ahorita en el cual nos encontramos, que es de este, pues no tanto la cuarentena, sino el aislamiento para Sí. evitar contagios, sino desde siempre ellos ya están así. De hecho, lo han visto desde hace unos años atrás, lo hemos platicado con diferentes especialistas y demás, que dicen que pues, ya están más pegados a las pantallas azules, estos celulares, tablets, ¿no? Computadoras, laptops, entre otras cosas que ahora están saliendo de manera magnífica. El efecto Flynn, algo así mencionado, y la disminución de la inteligencia, porque él dice que hay menos, la nueva generación digital pues tiene menos procesamiento o razonamiento o menos interés por querer comunicarse con la sociedad, ¿no? Entonces eso, pues, de cierto modo, yo estoy en mi videojuego, yo estoy en mi red social, lo demás no me importa. Pero bueno, el efecto Flynn, así llamado, se basa en la observación confirmada a lo largo del siglo XX de que la generación tras generación, los jóvenes son más inteligentes que sus padres. Este efecto fue propuesto en 1994 y se basa en miles de pruebas de coeficiente intelectual. Y el aumento observado en los resultados, décadas tras décadas, pues de acuerdo con los creadores de esta teoría, cada generación mejora el resultado de pruebas del coeficiente intelectual en 3 puntos promedio cada década. Sin embargo, por primera vez en la historia, el efecto Flynn dejó de funcionar la última década
Y los investigadores descubrieron que, a diferencia de sus padres, los nativos digitales obtuvieron puntuaciones inferiores a las pruebas de coeficiente intelectual más recientes. ¿Esto qué quiere decir? Que están siendo más, tienen un coeficiente intelectual mucho menor que el de sus padres, algo que no había ocurrido desde el último estudio que se realizó hasta esta última década. En entrevista para un medio conocido que es BBC Mundo, Des Morgan critica la postura ampliamente difundida de que los niños en la actualidad aprenden de una forma distinta a las generaciones pasadas. Eso cabe resaltar con el avance científico, con el avance tecnológico y demás. Para el neurocientífico, en realidad se trata de una expresión basada en la fábrica, pues de que la generación de nativos digitales es muy hábil para utilizar la tecnología, dando así por entender que casi casi nacen con una tablet, casi casi nacen con un celular, y, o sea, tú le das a un bebé, a un niño una tablet, un celular, y lo empieza a picar y empieza, o sea, ya vienen muy digitalizados. Sin embargo, los estudios al respecto explican que si bien los niños realizan fácilmente estas actividades sencillas como comprar online o instalar una aplicación como muchos de la generación, su baja competencia digital dificulta la adopción de tecnologías educativas a las escuelas. ¿Y qué mejor que en estos tiempos lo hemos visto, mi comarito? Los niños de repente están así en clase, tomando la clase digital, y de repente se paran y se van a su celular porque ya se aburrieron, porque no les gusta, porque se van a otro lado. Entonces, ese es el problema de medir el coeficiente intelectual, así es como lo explican. Y las principales críticas de la teoría de Smorgett, no sé, es que en francés no sé cómo se pronuncia, pero tal cual lo estoy diciendo, de Smorgett, parten de la dificultad que entraña crear un índice para medir una característica tan compleja como la inteligencia, como lo que tenemos que aprender poco a poco. La verdad es que los tests de coeficiente intelectual han sido cuestionados desde hace ya algunos años, debido a que algunos científicos consideran que la inteligencia no es una cualidad única y que se pueda calcular a través de un examen de acertijos o razonamientos matemáticos, sino que también dependen de unas habilidades que se llevan a cabo en la realidad y facilitan en la vida de cualquier persona, como el pensamiento crítico, el razonamiento y la misma forma de poder analizar lo que estamos leyendo y observando. No obstante, para terminar, las restricciones familiares sobre el uso de las pantallas en menores son cada vez más populares en las sociedades más desarrolladas. Y sí, lo hemos visto, cada vez hay mayor número de tabletas, cada vez más número de celulares. Tan solo en Japón hemos visto infinidad de evolución en la cuestión de dispositivos móviles o dispositivos inteligentes. Tal es el caso también de Silicon Valley, donde algunos de los creadores de software y tecnología más vanguardistas del mundo imponen rigurosas medidas para el uso de tablets o smartphones por los más pequeños de la casa. Entonces, es por eso que ellos dicen que ahora la inteligencia o el coeficiente intelectual es mucho menor que el de sus padres. ¿Tú qué piensas al respecto? Pues mira, mi querido Leo, la verdad es que con esto de lo que tú comentas, sí es que los chavos prácticamente nacen con el smartphone en la mano. Yo creo que está mal, que yo he visto muchos papás que apenas el niño está aprendiendo ya a hablar y ya como para callarlo, órale, toma el teléfono, ¿no? Ya los tienen distraídos. Me ha tocado antes de la cuarentena, cuando iba a comer a algún lugar y que el chamaquito estaba ahí jugando, hasta parecía para hacer un meme, ¿no? El niño distraído con el celular del papá o de la mamá distraída con el celular, el papá distraído con el celular. Y sí siento que esta nueva generación en la que estamos todos tan inmersos en esto de las redes sociales, nos está haciendo que incongruentemente nos distanciemos, ¿no? Estamos unidos con otra gente que no está cerca de nosotros, pero los que están cerca de nosotros no están con nosotros. O sea, parece sí, como un trabalenguas inclusive, ¿no? Pero pues así está, mi querido Leo. La verdad es que sí, no hay interacción, no hay contacto humano, menos ahora con esto de la cuarentena. Entonces, yo creo que sí está afectando a gran medida, ¿no? Pero pues bueno, es lo que nos está tocando vivir. Oye, ya está Raquel, desde hace rato. Vamos a meterla. Tomás, Tomasito, por favor, ya que entre. Y vamos venga, Tomás, a platicar. Hoy es miércoles de Raquel Kaplan. Y pues esta sección, No me preocupo, me ocupo, en la que Raquel siempre nos trae temas muy interesantes que, claro, muy bien para el bienestar de todos nosotros. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están?
Pues aquí con un poquito hola, muy de frío bien. Y siguiendo las elecciones allá del país vecino, ¿tú cómo ves cómo se está dando? No, bueno, siempre sorprendente, ¿no? Pegadito, ¿no? Van, pero con poquitos puntos de diferencia. Sí, espero que sea bien para el mundo. Ya nos toca algo bueno para el 2020. ¿Qué opinas? Pues sí, digo, por lo menos... No, bueno. Para cerrar con broche de oro, ¿no? Claro, por supuesto. Ojalá que sea para bien. Que sea para Así bien. Es. Le decía a Leo, yo creo que estás de acuerdo conmigo en que, pues, queramos o no, estamos ligados a los Estados Unidos geográficamente, culturalmente, económicamente. Estamos... Así es. A fuerza, completamente arraigados y pegados con ellos. Entonces, sí, sí nos importa. Y, pues, por supuesto que deseamos que venga lo mejor. Así es. Y justo la plática de hoy en esta sección de No me preocupo, me ocupo, ¿de qué creen que es? ¿De qué? Hoy vamos a hablar de cómo enseñarle a los niños a tomar decisiones. Ok. Que justo, está muy ligado al tema anterior porque realmente... nos podríamos poner a pensar, ¿cómo? Esto es algo que le tengo que enseñar a mi hijo a tomar una decisión. Y en realidad, imagínense cuántas veces estamos en una situación donde le estamos enseñando a nuestros niños a tomar decisiones, a querer disque, a respetar su autonomía y su espacio y todo esto, y se han dado cuenta cómo te dice tu hijo, oye, quiero un helado de limón, y le dices, ¿de limón? ¿En serio de limón? Ah, sí. ¿No quieres mejor de chocolate? ¿No? O sea, hasta en ese tipo de cosas que no estamos respetando cuando te dicen, ya, no quiero jugar eso, no, no quiero, no sigas, y seguimos, ¿no? En el intento del juego. Y de verdad, esto es en todas las edades. Luego nos sorprende que nuestros hijos no sepan tomar decisiones, no sepan hacia dónde ir, no sepan qué hacer. Y es súper importante que podamos enseñar desde el primer momento posible a nuestros hijos a tomar decisiones. ¿Y cómo lo puedo lograr? Uh-huh. Haciendo que tengan, que su palabra y su voto tenga valor, ¿sí? Hablando de los votos y de todo esto, uh-huh. Pues sí. Pero empieza desde que somos chicos, desde que nos define, ¿qué nos define, no? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que no me gusta hacer? ¿Cómo hago las cosas que me gustan? ¿Cómo dejo de hacer las cosas que me gustan? ¿En qué momento? Inclusive, ¿qué te quieres poner hoy, no? No le voy a preguntar si se quiere lavar los dientes, o si quiere dormirse, o si se quiere bañar. Esas no son opciones y no se le pregunta, porque muchas veces... le ofrecemos a nuestros hijos acercarse, por ejemplo, a una que toma decisiones diciéndole, mi amor, ¿te quieres bañar? No, esa no es una opción. Entonces, ni siquiera la planteo de esa manera. Es hora de irte a bañar, es hora de cenar, es hora de lavarte los dientes, es hora de hacer tu tarea, es hora de conectarte al Zoom, lo que quieran. Pero en realidad, lo que nosotros tenemos que fomentar es que nuestros hijos, todo lo que son los hábitos, es una obligación, ¿no? Es algo que tienen que hacer sí o sí. Lo que sí es importante que no olvidemos es que todo lo que es en relación a una toma de decisiones, a elegir cosas sencillas desde su ropa, desde lo que quieren comer, no, y no desde que le preguntas qué quieres comer hoy y te pongas a cocinar lo que cada hijo te dice, pero en realidad es de lo que hay en la mesa que quieres, ¿no? Porque le puedo dar una opción de dos verduras, porque le puedo decir rojo o azul, porque le puedo decir vainilla o chocolate. Sin embargo, hay que respetarlo, porque muchas veces tratamos de persuadir la decisión de nuestros hijos y no es algo que deberíamos de hacer. Ellos tienen que saber que su palabra tiene voto, porque de verdad eso te limita y eso te define. Y entonces, en el momento en que tú dices chocolate, te define el chocolate, te define que eres una persona que le gusta el chocolate, te define, por ejemplo, si quieres mucho, si quieres poco, o sea, también vas conociendo tus necesidades, también vas conociendo tus gustos, también vas conociendo lo que quieres hacer, lo que no quieres hacer, en ocasiones te dice, mamá, ¿puedo ir a casa de un amiguito? Sí. Y en ocasiones le dices, te está invitando este amiguito, ¿quieres ir? Y entonces tú tienes el derecho de escuchar a tu hijo y de decirle y que te diga, no, no quiero ir.
¿no? No me gusta ir a casa con él. Entonces, hay que escuchar a nuestros hijos. Así aprenden a tomar decisiones. Y entonces, cuando los vemos así como en una encrucijada de decir, ¿qué decisión tomas? ¿Sabes desde dónde viene? Viene desde el punto donde el niño está tomando decisiones en relación a su conducta. Un ejemplo muy claro. El niño va y está en, por dar un ejemplo, el niño le dices, si terminas tu trabajo, vamos por un helado. El niño no terminó su trabajo, tomó una decisión, no vamos a ir por el helado. Y él tomó la decisión. Entonces, cuando nosotros te mandamos de regreso al niño, mi amor, no vamos a ir por el helado. ¿Por qué? Tú me dijiste no. Yo te dije que si acababas y tú decidiste no acabar. Entonces, fue una decisión. Entonces, es muy importante marcar que a malas decisiones, malas consecuencias, a buenas decisiones, buenas consecuencias. Entonces, no. Esa es la vida, hacerse responsable de que ellos tomaron la decisión y de que ellos están enfrentando estas situaciones para saber que lo que viene es una consecuencia del mismo tamaño de lo que hicieron. Entonces, eso es algo que se llama asumir su responsabilidad, porque justamente mucha gente que recibe consecuencias en la vida, que los meten a la cárcel, que dejan de ver a su familia, o sea, que son consecuencias muy fuertes, ni siquiera asumen su propia responsabilidad. Dicen, es que de verdad yo no lo quería hacer, yo no quería que pasara eso, yo no quería que hubiera esa situación. No querías, pero lo hiciste. Entonces claro. Resulta que de esta manera hacemos responsable a nuestros hijos de las decisiones que están tomando y por lo tanto se hacen acreedores a una consecuencia que va directamente proporcional al hecho que hicieron, ¿no? Claro, oye, estabas comentando el caso de la comida, que muchas veces es pues también un sufrir para los padres, porque me ha tocado ver, cómetelo, pues ya no quiero, acábatelo, y te lo comes, ¿no? Y entonces, qué importante es ahí lo que tú comentas de la decisión, ¿no? Si los niños ya se sienten satisfechos, si los niños ya no quieren comer más, respetarles también ese lado, como tú dices, por supuesto, deben de comer, no sé, una porción de verdura, deben de comer una porción de carne, de proteínas, lo que sea. Pero luego, de repente, yo he visto a la antigüita, sí me tocó a mí, yo creo que nos tocó a muchos, esa manera de que te lo comes, porque hay mucha gente que no tiene que comer y que acábatelo. Y porciones que son de adultos y que ves al pobre niño ahí sufriendo, comiéndoselas, ¿no? Exacto, justo lo que estás diciendo es importantísimo porque no es de que le doy la opción de ¿quieres carne o pollo? O sea, no es de que le voy a preparar especial, pero si puse dos proteínas y el niño escoge, sí realmente deja lo que escoja, porque a veces de verdad como papás nos cuesta tanto trabajo, dice, chin, yo quería que comiera carne, entonces no le pongas el pollo, o sea, es como directamente proporcional y si ya comió sano, puede comer un postre. O sea, enseñar a nuestros hijos a tomar decisiones desde lo que entra a su cuerpo, como dices, desde la alimentación, hasta lo que están haciendo, hasta la manera en la que se comportan, en la que tienen relaciones con sus amigos. Desde el momento en que te dicen, ya mamá, ya no quiero que me hagas cosquillitas, no me gusta esos juegos, no me gusta esa película, me está dando miedo. No tratar de convencerlo. Ay, mi amor, está padre, de veras. Mira, es que sí hay un muñequito muy buena onda. O sea, no tratar de convencerlos a ciertas conductas y a ciertas situaciones que finalmente los acabas convenciendo y resulta que el niño tiene pesadillas 3 días, ¿no? Claro. Entonces, claro. Y no los estamos respetando con las decisiones que están aprendiendo a tomar. Entonces, de verdad, así... les he platicado que yo doy terapia grupal de habilidades sociales a los niños. Y de verdad, una de las cosas que les digo es, aprende a tomar decisiones. No puedes sobrepasar el espacio que otros niños te dicen, ya no, este ya es mi espacio, ya no te puedes meter en mi espacio. Y cuando uno se mete en el espacio del otro, ¿no? ¿Con qué conductas? Por ejemplo, gritándoles, rayando el cuaderno del amigo, quitándole su cosa. O sea, ya te metiste al espacio del otro, tienes una consecuencia. El amigo te va a soltar un moquetazo, lo va a morder, le va a pegar.
¿no? Y esto es a todos los niveles. Nos sorprende muchísimo que nuestros adolescentes, dices, no toman decisiones, ¿no? Y entonces, estamos en el, mira, la paternidad, y esto se lo dejo a mi querido Leo, es la casa del jabonero, el que no se cae y se resbala, ¿no? Y equivocarte es el común denominador, y equivocarte rápido, pues es lo que les deseo, equivóquense rápido para que lleguen al punto en donde quieren estar y de la manera en la que se sienten cómodos para estar. Porque entre más rápido te equivoques, mucho más rápido vas a encontrar la fórmula perfecta que estabas buscando y la manera perfecta en la que te sientes cómodo, porque esa es como la fórmula, ¿no? Y entender que, bueno, sí también tenemos como en el momento en el que tomamos decisiones, una necesidad muy fundamental para la vida es esto de aprender a tomar decisiones a nivel profesional, a nivel personal, a nivel de amistades, a nivel emocional. O sea, ¿con quién te vas a casar? ¿Con quién vas a trabajar? ¿Con quién vas a estar? ¿Quiénes son tus amistades? ¿Con quién no debes de estar? ¿Sí? Y entonces todo el tiempo estamos tomando decisiones, que si me quiero servir un poco más de agua es una decisión, que si quiero agua de limón o de Jamaica, también es una decisión. Y entonces, haber tomado la decisión de Jamaica y me la eché en el pantalón blanco, fue una decisión que yo tomé. O sea, todo el tiempo estamos en la vida tomando decisiones, hasta en las cosas más sencillas. Entonces, tomar decisiones nos hace que constantemente tengamos consecuencias en base a las decisiones que tomamos. Y a veces enseñarle a nuestros hijos a decir, me equivoqué, no tomé el camino correcto, no hice lo correcto, pero es momento de cambiar de decisión, es súper válido. Y entender que también para ellos equivocarse es la mejor manera también de llegar al camino que están buscando, ¿no? Cuando de esas veces que te sientes en una encrucijada y que ves muchos caminos en tu visión para tomar la decisión hacia dónde voy, hacia dónde está la mira, hacia dónde apunto con los objetivos que estoy buscando, en ocasiones te vas a equivocar y eso es lo que te fortalece. Eso es lo que justamente estamos viviendo en este momento. Estamos siendo resilientes, estamos sacando lo mejor de la adversidad, de la oportunidad, y entonces en el momento en que estamos buscando esto, estamos generando toma de decisiones. Entonces, claro, ¿qué sucede con la minoría? ¿Qué sucede? Son los gobernantes que buscan esta minoría, que buscan la forma de jalárselos para obtener más votos, para todo esto, y resulta que, por supuesto, con 500 pesos, con una torta y unas galletitas, ganaron un voto de una minoría débil, de una porción de la población que con cualquier incentivo ya lo ganaste, ¿no? Y entonces eso se ve en todos lados. Es una manera de atrapar a la audiencia también. Pero claro, si no eres firme en tu toma de decisiones, ¿por qué? Porque nunca lo has sido, porque te has dejado convencer, porque es fácil caer, ¿no? Yo les pregunto, ¿cuántas veces adultos, empresarios que te dicen, es que me hablaron a mi casa a extorsionar, me mandaron un mensaje en el celular, me mandaron un correo electrónico y acabé dándoles todos mis datos? Y dices, ¿en serio? Con doctorado en no sé cuál. Y dices, es que no es un tema de cultura, no es un tema de coeficiente intelectual, es saber tomar buenas decisiones en relación a todas ahora sí que es ver toda la pizza completa, ¿no? Tú ves la pizza completa y ves cuál es el pedazo que te quieres comer, pero además, digo, es una, en una metáfora así, estás viendo que esa rebanada que tú estás escogiendo es la que más queso tiene y es la que más derretido el queso lo tiene y esa es la que más te gusta comerte, claro, pero porque ya viste las otras opciones y no te cuadran tanto. Entonces hay que ver cuáles son todas las opciones y también las consecuencias que van a venir de haberme comido ese pedazo, porque a lo mejor en ese pedazo estaba el gusanito, ¿no? Claro. Y entonces, pues yo lo decidí porque era el de más queso, pero no me importó aunque viniera el gusanito adentro. Claro, claro. ¿Cómo ven? Leo.
No, yo veo muy interesante. Voy a dar aquí algunos saludos de Jimena Toledo allá de Chile, que nos está saludando. Muchas gracias, mi querida Jimena. Te mandamos un fuerte abrazo allá en Chile. Te pedimos que compartas esta transmisión y, por supuesto, que nos des tu punto de vista. Ella también es comunicóloga y locutora. Roger Rodríguez de Los Ángeles, California, que nos comente cómo van allá las votaciones. Dijo que yo voy a empezar a trabajar, entonces yo creo que va a estar desconectado. Alejandro Campos, que gane Biden. Aurora Pérez, abrazo a todos los niños. Ahora están más rezagados socialmente hablando. Hablando de un tema, mi querida Raquel, antes de que entraras, estábamos hablando del tema de que hay un estudio que dice que los niños de ahora tienen un coeficiente intelectual menor que al de sus padres, en el último estudio que se hace. Este estudio se hace cada década, y pues resultaron con un coeficiente intelectual mucho menor y les preocupa a algunos neurocientíficos. Pero bueno, hablando de esto, yo creo que también va relacionado con el tema de tomar decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que ve tu hijo en las redes sociales? Ya lo hemos platicado. ¿Qué es lo que tú le das a tu hijo para que lo puedas callar un momento? Lo comentaba Maro, que ahora en la actualidad, para que el niño esté tranquilo y no esté haciendo travesuras y que no esté haciendo este tipo de cosas, etcétera, lo que hacen es darle una tableta, es darle un celular, es darle algo para que el niño esté tranquilo, ¿eh? Pero esa decisión es tuya, y esa misma decisión va a tener una repercusión más adelante, que tal vez va a ser muy difícil poderle quitar esto al niño ya de adulto. En fin, ¿qué es lo que están haciendo tal vez en algún momento hasta rezagar a los niños en el tema social? ¿No? Si tú le das una tablet, si tú le das un celular y que esté metido ahí viendo no sé qué o jugando no sé qué, pues obviamente no va a tener la interacción que debe tener cuando es niño, con demás niños, para poder tener una integración social. Puede ser de esa manera, ¿no? Entonces, yo creo que las decisiones que uno va tomando, tanto como padres, como adultos, o las decisiones que uno toma de niños, todo, repercute finalmente a un corto plazo o a un largo plazo, por decirlo así, ¿no? Entonces, es súper interesante esto que mencionas, pero ¿cómo motivas a los niños a que tengan una decisión propia? ¿Cómo haces eso, mi querida Raquel? Porque, o sea, tú estabas diciendo ahorita, ok, tú, yo creo que pones una sola, el tema de la comida, pones una proteína y pones dos proteínas, ¿no? Y a ver cuál es la que escoge el niño. Y así solamente vas haciendo como que él solito va a decidir de cuál es, qué decisión es la que va a tomar. Pero hay muchos niños que son inseguros y van creciendo de esa manera, pero ¿cómo fortaleces, tal vez, no sé, pudiese ser ese autoestima, o cómo fortaleces ese tema de decisiones propias en los niños? ¿Cómo lo haces? Mira, creo que es muy importante lo que estás diciendo, Leo. Ubican cuando el niño toma una decisión y te voltea a ver así con cara de lo hice bien, y tú Exacto. permaneces dándole la oportunidad de que él decida y que vea la consecuencia, ni siquiera tienes que reaccionar diciendo así como ¿por qué hiciste eso? O sea, ¿por qué tomaste esa decisión? ¿No? Porque los hacemos inseguros en su toma de decisiones. Entonces, si tú ves un niño que de 4, 5, 6, 7, 15, te sigue volteando a ver para decidir hasta el sabor del helado, pues evidentemente claro. algo has hecho tú para generar esa necesidad, ¿no? Claro. Ahora, como papás nos cuesta trabajo soltarle la rienda y decir, llégale, y tú decide y ve cómo le haces, pero como es importantísimo dejar que se equivoquen. Porque si yo me equivoco, entonces voy a saber que lo tuve que haber hecho de otra forma. Ese es el aprendizaje de equivocarte. Decirle, lo tenías que haber hecho de una forma. ¿Y qué crees? Que ya ni se lo dices. Ya dejas que las cosas fluyan. Ya la experiencia le dijo lo que tenía que haber aprendido, ¿no? Y entonces la siguiente tendrá que tomar una decisión diferente, ¿no? Para que lo vuelva a intentar. Pero, ¿qué hace que el niño lo vuelva a intentar? Que no está ese diablito diciéndole, no, qué bárbaro, qué malas decisiones tomas, qué horror, siempre te equivocas, hijo, siempre tiras todo, ya otra vez perdiste lo que te di, otra vez hiciste esto, otra vez decidiste algo malo, tomaste muy mal la decisión, te volviste a equivocar en esto. Entonces el niño cuando se siente con esa crítica, con esos ojos tan
tan en la yugular, la verdad es que el niño dice, es que mejor hago lo que tú me digas. Entonces se convierten en sumisos, se convierten en niños que siguen las decisiones de sus padres, que hacen lo que sus padres les dicen, y definitivamente no están aprendiendo nada de esas malas experiencias. Las malas están viviendo. Y van a repetirse y repetirse, porque ya lo hemos hablado muchas veces. El que no repara, repite. Y si no aprendes por la conciencia, aprendes por la experiencia. Y entonces eso es lo que vas a entender. Y eso es lo que vas a encontrar todo el tiempo. Estás aprendiendo con la experiencia, que la experiencia una y otra vez te va a decir, te vas a equivocar, y te vas a equivocar, y te vas a equivocar, y te vas a equivocar. Eso te dice la experiencia. Si la conciencia no te dice, tengo que tomar decisiones diferentes, pues entonces vas a seguirte equivocando. Entonces, es bien importante. Y valorar los logros. Cuando sí lo lograron es, hijo, estoy orgullosísimo de ti. ¡Qué bien lo hiciste! ¡Qué bien tomaste la decisión! Porque además, no solo la experiencia le va a decir, bien hecho, ¿no? ¡Uf, qué bueno! Tomé la decisión correcta. Sino también es la manera en la que un adulto o alguien querido te dice, tomaste buena decisión. Y hay un punto importante. Ustedes han visto esos jueguitos de dónde quedó la bolita, ¿no? Es súper común que te hagan esos jueguitos. Mucho te pasa en las placitas así en Europa, que te pasan las de la bolita así escondida. Las primeras dos te dejan ganar, ¿no? Facilísimo. Y ganas, no sé, 20 euros y facilísimo. Ya la tercera, donde ya te tienen que dar 40 euros o yo qué sé cuánto, por supuesto pierdes, ¿no? Entonces tienes gente de ellos, ¡ay, no, vuelve otra vez, tú puedes, tú puedes! Y claro, los famosos paleros. Sí, los paleros. Y tomas decisión entre el de la derecha o el de la izquierda. Son tomas de decisiones. Lo que pasa es que cuando suceden estas cosas, ¿qué es lo que pasa? Que estás como intentando tomar decisiones y como te sientes... Con esa motivación de, bueno, me equivoqué tantito, pero lo voy a volver a intentar y lo voy a... Y ya, cuando menos te diste cuenta, adiós, 200 euros que te bajaron en 30 segundos. Entonces, claro. Digo, es un ejemplo, ¿no? Pero así es la vida. Claro. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y cómo nos equivocamos y cómo lo logramos depende mucho de la actitud que los demás tengan con nosotros en el momento en el que tenemos esas decisiones, ¿no? También te va a ayudar a desempeñar tus habilidades intelectuales, ¿no? Por ejemplo, analizar las situaciones, comparar entre las opciones que tienes, valorar las diferentes opciones que tienes. Eso también te da algo que se llama prudencia. Ser prudente y ser asertivo en las decisiones que tomas también es algo que se aprende, ¿sí? Y bueno... ¿Cuántas veces no dices, híjole, de veras, esta persona es bien prudente? O sea, hace siempre lo que tiene que hacer. Y por eso asertivo, es tan importante. ¿No? La asertividad, como dices, Raquel, que digo, finalmente te lo da la experiencia, como tú dices, desde chico te dejan tomar las decisiones y pues obviamente vas a saber tomar decisiones más sanas cuando seas adulto, ¿no? Vas a fallar menos, pues tienes menos probabilidad de fallo. Y estás acostumbrado a tomar decisiones desde pequeño. ¿A qué edad es lo correcto para que un niño empiece a tomar ya sus propias decisiones? ¿Desde que empieza a hablar? Como dijimos, desde chiquitito. Ya te quitó, te aventó el chupón, el biberón. ¿Quieres decir ya se llenó? Perfecto, se lo quito y se lo dejo. Quiere decir que yo me estoy comunicando conmigo. Claro. Les quiero comentar que el primer vínculo afectivo que se hace en comunicación con tu bebé, es a partir del pecho materno. Cuando el niño suelta el pecho y dice, ya me llené, es una decisión. Claro. Pero porque está escuchando su estómago que dijo, ya me llené, y entonces esto me genera el detenerme. Perfecto, te lo dejo de dar. Lloré para pedir más y me dieron más pecho. Entonces vuelvo, o sea, desde entonces, imagínense desde cuándo estamos hablando. El niño... tiene que saber cuáles son sus limitantes y hacia dónde quiere ir en relación a todas las tomas de decisiones que hace constantemente. Es importantísimo que además se sienta exitoso porque lo logró solo. Hay una gran diferencia entre que tú le digas qué hacer, qué ponerse, qué todo. Ahora, yo no llevo a mi hijo al vestidor y le digo, ¿qué te quieres poner hoy, hijo? Y tengo una boda, ¿no? Y entonces pues, el niño va a sacar un traje de baño y le vas a decir, no, eso no. Entonces, ¿para qué le preguntas
qué quieres ponerte. Él se quiere poner un traje de baño. Pero, ¿qué tal que le enseñas qué te quieres poner? ¿El pantalón café o el azul? Eso sí se lo puedes enseñar. Eso sí puede escoger. Pero las opciones en las que les vamos a ir dando, literalmente tienen que tener esta distancia. Una a otra. O sea, van aquí chocando entre estas dos. Si yo voy abriendo estas posibilidades, es porque veo que el niño sí puede tomar decisiones, aunque haya 5 o 6 alternativas. Cuando hay muchas alternativas y el niño no sabe tomar decisiones, entonces no le hablo el panorama, se lo vuelvo a cerrar, ¿no? Y vuelvo a pimponearle entre lo que tiene de aquí a acá, de aquí a acá, o quito el espacio, ¿sí? Cuando veo que puedo ir ampliando ese espacio, lo voy ampliando porque estoy confiando en él y porque le estoy dando la oportunidad de que crezca con esta toma de decisiones. Sin embargo, la toma de decisiones sí es algo que se enseña en casa y de verdad se los recomiendo. Porque el día de mañana saben por qué presidente votar. Ah, ok. Exactamente. Sí, claro. Oye, yo creo que Leo, cuando sea padre, si es que algún día es padre, va a ser un extraordinario padre, ¿eh? No lo sé. No sé si vaya a ser padre en primera, ¿no? Esa es una decisión que tengo que tomar. Exacto. Y la verdad, sí, no, todavía falta. Pero, pues yo creo que aunque tú tengas como un planteamiento súper bien y tengas algunos conocimientos y ciertas experiencias con niños, llega un momento en el que te puede llegar a cambiar la jugada, ¿no? O sea, finalmente no está todo bien por una brecha que digas, ah, es por aquí, en algún momento se va a ir por otro lado. Y eso es lo bonito tal vez de tener hijos, ¿no? O eso es lo bonito de tener una experiencia como padre, de que no siempre es lo mismo. Y no, que te cambia de un momento a otro, ¿no? Entonces tienes que estar preparado tal vez para ciertas situaciones, cómo afrontarlas y cómo llevarlas a cabo, ¿no? No sé, yo no sé, ya me calificarán ustedes como padre. Ahí sí. Tus hijos. Ya, los hijos me calificarán, hijos, ¿no? A ver qué pasa. Son los que peor califican. No, bueno, volvemos a lo mismo, Leo. La experiencia te va a decir qué tal eres. Sí, claro. Y nadie te tiene que calificar como tú te sientas, hablando de lo que hemos hablado muchas veces, es la congruencia con la que lo estás haciendo. Si tú te sientes cómoda, cómodo con lo que estás decidiendo, lo que está pasando, no importa la opinión de absolutamente nadie. Claro, sí, por supuesto. Bueno, pues ahí está, mi querido Marito. Pues ahí está, señor Duarte, se nos acaba el tiempo. Raquel, rápidamente, nuevamente, si nos das tus redes. Y creo que hoy tienes un evento en tu Face en la noche, ¿no? Sí, en la noche. Los espero a todos hoy en la noche. Voy a dar una plática en relación a todos los temas que están viviendo los pobres padres con esto de la educación en línea, de la educación en casa, todos los conflictos que están teniendo. Les voy a dar muchas estrategias para poder lograrlo. Y bueno, hoy a las 8 de la noche por mi Facebook Live se pueden meter y síganme como Raquel Kaplan. Estoy con mi página de internet, el personal también en Facebook, en Instagram, mi página de internet que es Raquel Kaplan, www.raquelkaplan.com. Mi correo electrónico raquel.kaplan1111@gmail.com. Y bueno, me va a encantar poderles ayudar porque siempre estando en búsqueda del bienestar personal, de pareja y familiar, y espero que puedan recibir en esta sección los miércoles a las 12:10, 12:15, por ahí, en UNE Radio, aquí con los sobrevivientes. Muy bien. The Survivors. Miércoles en la tarde, como dice Raquel, y luego miércoles en la noche, nuevamente a las 8 de la noche, hora del centro de México. Y bueno, para que nos sigan ahí, nada más, nos ven de otras partes del mundo, pues nada más chequen la diferencia de horarios para que empaten con nosotros. Estamos en la Ciudad de México, entonces es hora del centro de México, para que sigan los consejos de Raquel, que pues la verdad es que pueden parecer luego muy básicos, pero son tan obvios que luego no los tomamos, ¿eh? Yo que soy padre, igual dices, híjole, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice el otro? No, por eso hago alusión a mi compañero, al señor Leo del Arte, porque digo que cuando él sea padre va a ser un estonero padre. Yo hubiera querido tener todas esas herramientas que hoy nos ofrece Raquel para poder mejor educar a nuestros hijos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, Raquel. Bien. Muchas gracias, mi querido Leo. Gracias.
Muchas gracias a todos y bueno, los espero pronto. Gracias, y a ver quién gana, ya veremos la semana que entra, ¿no? Vamos a ver. Gracias. Dijo que en la noche vamos a ver cómo va a estar la situación y pues ya los tenemos. Sí, claro. Muy bien. Ahí pues está. Un saludo. Bueno, nosotros nos vamos. Mando un saludo a Charito. Muchas gracias, Charito. Mi querida Estrellita Brena, Anaís de Melo, muchísimas gracias a los que ya se conectaron al último. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Raquel, por este tema tan interesante e importante para todos. Gracias, Marito. Gracias a ustedes. Mi nombre es Leo del Arte. Mañana nos vemos aquí en su programa Los Sobrevivientes de Une Radio. Adiós. Bonito día. Bye. Bye.